Moramos si quieren unos 5 y abunda más la comida en el 4K. Ah, vaya, que pelinguineyen. Y los de micro banca no han venido todavía. Ay, Dios. Fíjate que a ver de esta cosa, mira, que anda sucia, ¿no? Que pelinguineyen unos 20, vamos a Faisca, los que sobren. Mira, la Joana, la Abby, la Mona, Armando, Marica, la Besi. ¿Quién más le pone así bien mariconado ahí? Alejandra también. Alejandra. Nosotros vamos a ir en la otra vida. ¿Por qué no lo hacemos? Sí, nada, vale. ¿Qué tal ahora los que no les da reacción? ¿Cuánto apostamos que no? Nance, si quiere, ya. No. Ligerito, sí. Apostalo porque ya estuvo que te lo dio, Armando. Ah, bueno, sí, así. Ah, bueno, Nance, dice. Ah, bueno, Nance. ¿A vos qué te dio? La primera dosis y todos los 7 males que dice este ahí. Este agua le hizo el cuerpo. Ah, todo también el dio. Chele, ¿no? Porque dicen que dan ganas. Agua le hizo el cuerpo. Dice. De pasar durmiendo, papá. Este lo pasaron para atrás. En el quiere que pasar todo. No sé cómo está la jugada. ¿Quién sabe cómo? Dí que los micro. O sea, nosotros vamos a trasegar para los microbuses de ellos. Porque no quisieron que pasaran nada. Ah. Entonces ellos tienen sus propios micros. Sí. Y en los micros bajos chiquitos. Sí. Y ahí nos vamos a ir. Ahí nos van a meter. ¿Y los de micro blanco dónde si vienen, pues? Hablando del rey del ron. Es que si aguado para manejar nano. Pero y que no nano lo trae, pues. Porque ay, Chele, ¿y por qué dejaste así el micro, Chele? Imagínate, otra vergüenza, Chele, mira. Ah, pues sí, pero en otro lado. O sea, ya pues ya por esa algo. Y esa pedazo. Chele, y vos traes este micro ahorita, va. Y así lo traes, Chele. No, me Chele. No te da vergüenza andar ese micro. No te da vergüenza, Chele. Todos los carros venían atrás, siempre miraba yo que le hacían así con el dedo. Sí, cabrón. Por venir con la corina, el solo. Todo el que me ve. Otra vez chocaron. El Chele, mate, ¿cómo trae el micro? No, hombre, Chele, ¿qué dale te pasa, bro? Ahora sí, Luza, que diga, no, hombre, Chele. No, Chele. ¿Cuánto andamos ahora y para ver cuánto le va a salir a la vez y en Faisca? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 con el que va bajando. De que va manejando 25 con la Mona, 26 con aquella, así para ver cuánto le va a ir a la Daisy, a la Bessy. 26. Va a Bessy. 26, ah, espérame que falta el otro. 27. 26 por 40. Espérame, ya lo vamos a hacer. Vaya, Bessy, te tengo una oferta. 27 multiplicado por 40 te sale en 1080. Ah, 29 porque va bajando la otra enferma. 1080. Va, 28 diría. 28 multiplicado por 40. 1120, Bessy. Pero yo tengo una tarjeta que te hacen el 20% de descuento. Pero con esa tarjeta yo te la presto y vos me pagás el 10%. Ajá, vaya, entonces, por el favor. También a mí, porfa, que también ya, así que nada, no se ha checado nada. El número de Dui, ey, vayan a verificarse los de microbús ahorita, ve. El Dui, manden, pues. Micro blanco, verifíquese. Dale, dale. Vaya, no, hay que ir a checarse ya, Dui. Muy amarillo. Ya, es que este año me ves. Es que ese Dui está como la Alejandra. Oh. Amarillo de viejo ya. ¿Cuántos vencidos? ¿Cuatro ya? No, apenas el primero. Sí, desde que. El primero, desde que vine de Estados Unidos, el primero que he vencido, camarada. Este Dui está como un pollo ya. ¿Cómo? Quebrado. Ahí uno está nano, ya. Este, pues sí, Bessy. Vaya, 1120. Vaya, animate, Bessy, no es mucho. Bessy, cumplí tu promesa. Andamos todos. Es hora de almuerzo, andamos hambre, no hemos comido nada. Para que se anime, dile cuánto le sale. Sí, Cama, tiene razón. Yo pienso en ustedes. Si no nos quiere invitar, ella ya dijo de que. ¿Qué no me va a invitar vos? ¡Yeah! Véndale. Eso me lleva que vos apoyes a tu hermana. No, que yo iba a decir que si ella no nos quiere invitar, nos puede invitar usted. ¡Ah!
Es que yo creo que están aburridos que yo les invite ya. Hay que darle comida. Lo que no le explicó la Bessy, que si te pones la tarjeta, ¿cuánto le sale a ella? ¿Cuánto le descuento? ¿20 de descuento para que te vaya? Dígale, ¿cuánto le sale a ella? Yo siento algo lógico de eso. 500. No, pues, vaya, el 10, el 20% de $1,000, ¿cuánto es? $1,000, 800. El 20% de $1,000. Ay, no sé, cama de por ciento, no sé yo. 900. Porque cuando está el Black Friday. El 20% de mil, hija. No sé. No sé. El 50 es la mitad. El 20%, diablo. Esto no saben, Banco, cuánto. El 20% de $1,000. Espérame. 20% de $1,000. Espérate, vamos a pensarla. Porque... Decí, decíle a nadie cuánto es el 20% de $1,000, hija. ¿Por qué te digo? La más bruta le voy a decir. No, mamá, digo que yo no le voy a decir. La Pfizer, pues no, es que yo aquí voy a pasar. La Abby dice que ella va a responder. Vaya. 80. La Pfizer. 200, dice Rando, que es. La Abby dice que 80, dice. 80. ¿Cuánto? El 20%. Todo de $1,000. ¿Quién le dijo la mona? Va. Permítame. ¿Cómo me va a decir la mona? La mona hace rato estaba con que no le estaba soplando. ¿Cómo? 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 Es que cama, pero por eso yo no vengo a comprar el Black Friday, porque solo ponen por ciento. Y si hubiera, si le hubiera preguntado a la, yo se le aseguro que contesta así rapidito. ¿Cuánto, cuánto es el 30% de $1,000, Jocelyn? 300. El 40. Vaya, ahora el 20% de 800. Lo que me da más risa es que Camarón decía. Espere, lo que me da más risa es que Camarón decía. Esta bicha es inteligente porque es de la ciudad. No, no es 600. Y ustedes son una grande ruta. Esta bicha le va a venir a demostrar que es 800. Mírala, yo. Pues, te está diciendo que. ¿Sabes cómo te está diciendo? Yo le ayudo en unas cosas y mire cómo me. ¿Sabes cómo te está diciendo, va? No, a mí tampoco. ¿Sabes qué te está diciendo, va? Te está diciendo bruta de la ciudad, te está diciendo. No, le está diciendo bruta de clase. Eso, mero. Bruta de clase. Pero nos hacía burla usted. Vaya. Mírale. Pero si la Bessy no nos quiere invitar, bueno, y usted, no, usted nos invita, usted nos invita y ella no la lleva porque ella dijo que ella no le gusta la comida de fiesta, así que. Ah, sí, de verdad no te gusta. Sí, no, vaya, invitanos vos y yo pago mi entrada aparte, vaya, para un plato menos. No, porque ya son 40 es que el día, digamos, para así ya fue broma, el día que yo los invite, si lo pueden. No, el día que vos nos invité, no, ahora es el día. Dijo, el año pasado, dijo, este año que viene lo puede llevar. Estamos es como que la amistad como la es tan grande, va, que la Nayeli mixa y la Bessy mixa. Ajá. Mi mami le ha ayudado para los cumpleaños a veces. Pero el día que yo los invité a ustedes, sí, yo he dicho que, bueno, yo lo dije, cuando dijo Camaroma, pero de ahí salió toda la idea. Pero el día que yo los traiga a comer a Faisca, sí los voy a invitar. Ahora es el día. Este día va a venir al fin del mundo. El día que yo los traiga a todos, yo sí los voy a invitar y los voy a invitar a todos, pa, pero sí, en este caso, ahorita. Bessy, esa promesa es del 2020, Bessy. 2020, en 2020. 2020 hiciste la promesa y estamos 2022. Es que no la, hice, años, la, la promesa la hiciste en 2020, Bessy Saraí Fuente Ramos García. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lleva como 3 años, ¿me entiendes? ¿Por qué no nos llevas? Le decís a Cama que pague y luego le pagamos. A ver. Es como que Camarón nos invita. Ya, me dicen maje, pero no remaje. No es nada, creo, pero cabal, no es nada. Lo que quería sacar del dinero mío y yo le puedo decir. Yo voy a decir al mesero, yo le pago, así como usted aquel día me enseñó a traer propina, me enseñó usted, y ajá, no se acuerda. Ajá. Mire, no $3, para que después te digan, te digan indio, va. Sí, para que después no te van a decir indio. Pues sí, pero como es la verdad, ¿qué va a hacer uno, pues? Pero yo, usted no deja indio, pero con clase, pero fino. Yo no le deja indio fino, le deja. Vaya, yo pero fino. Y usted me enseñó a dar propina.
propina porque hasta la tarjeta yo no sabía ni que en el ticket le copiaban a uno, o sea, le si te lo la, cuentan, ya de una no vez. Sabía eso, el camarón me enseñó y toda la cosa, vaya, pero el día que yo los invite a ustedes, sí voy a sacar mi dinero, yo le voy a decir al mesero, por favor, cóbreme a mí la cuenta de nos reímos ya. Pero ¿cuándo va a ser eso? Es que es cierto, Bessy, ¿quién va a creer ya en vos? Decime vos, ¿quién te va a creer ya? Ese día no existe. No. Algún día. ¿Cómo que ahora? Va, hagamos una cosa, ponele fecha ya, pues va, ponele fecha. Ponele fecha, Bessy Saraí Fuentes. Ve, sí, mira, eso tiene que ser ya, hija. Es que no puede extenderse allá nomás. Ganó todo eso que ganó, imagínense. Sí, andamos todos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí. Mira, lo único que no anda porque quedaron juntitos allá fue la Jenny Pululo. Y yo creo que aunque les invité vos y les pagué, no van a venir de todas maneras. No viene. Pero no viene, no viene. Él prefiere quedarse. Pululo prefiere. Pululo prefiere quedarse regando allá y no venir ya, ya en otro lado, como que no le gusta salir a Pululo. Mejor le queda. Sí, sí, cualquier lado. Antes Pululo era el primero, yo vamos, démosle, y ahora ya no. No, mejor me voy a quedar regando, dice. Yo creo que no, que ya sí, ya por los años. Sí. Ya la edad, usted ya se había quedado. ¿Usted cree que Pei y el Chel no iba a ver? ¿Qué pasó, diablo? Oiga, que imagínese que soy más activo, más poderoso que sí, vos y me lo venía a decir vos a mí, diablo. Espéreme. Aprendí. Ahí está Yancy. En las camionetas. Ah, no, a ese, yo acabo. Así hija, como lo dijo aquel día. Usted dijo que cuando nosotros nos daba COVID, decía usted que nosotros hasta todos turulecos andaba así. Igual que ese día vino ese día y Yancy se me acercó. Ese día. Y Yancy se me acercó y me dijo, mira, mira. Ajá, me dijo, ustedes no, andan. Ustedes andan bien mal, madre. Habla bien, Bessy Saraí.